Tardes. Continuamos las actividades del 19º Congreso Internacional de Análisis Organizacional y la celebración con motivo de los 25 años del Programa de Estudios Organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Me permito presentar la primera de dos partes del panel denominado el Programa de Estudios Organizacionales como una comunidad académica, cuya discusión en esta ocasión se realizará desde la perspectiva de distinguidos egresados del programa que conforman la comunidad académica del posgrado y que colaboran en diversas redes y colectivos académicos. Con tal motivo, me permito presentar a la doctora María Odette Lobato Callero, quien fungirá como moderadora del panel. Me permito leer una reseña de la doctora Odette. Ella es profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Su formación se ha desarrollado en la Universidad Iberoamericana para el caso de la licenciatura en Ingeniería Industrial, la maestría en Ingeniería de Calidad. Por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, obtuvo su doctorado en Educación con especialidad en Estudios Organizacionales y por el Colegio de México es Lead Fellow en los temas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sus temas de docencia e investigación son la constitución y los resultados de las organizaciones, especialmente de las universidades, las redes de investigación y las empresas de la economía social. Entre sus temas de estudio ha sido la Remineo como comunidad académica. Su enfoque es la toma de decisiones desde la perspectiva de Niklas Luhmann, con especial atención a la interacción entre lo técnico y lo humano. Es responsable en la Ibero de la línea de investigación sobre el estudio de las organizaciones desde la perspectiva de la calidad, la competitividad y el humanismo. Ha tenido como responsabilidad la dirección de ingeniería industrial y la dirección de suministros de dos empresas transnacionales, una de ellas papelera y la otra farmacéutica. Y ha sido fundadora de la maestría en ingeniería de calidad de la Universidad Iberoamericana. Realizó un año sabático y varias estancias de investigación en HIS Montreal, colaborando con los doctores Alain Chanlat, el doctor Luis Felipe Cisneros y el doctor Emmanuel Ocafliu. Ha sido galardonada con la Cátedra de Estudios sobre México Contemporáneo de la Universidad de Calgary. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y consejera universitaria de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, Remineo. Su actual proyecto de investigación ganó el concurso ante la Oficina de la Presidencia de la República y obtuvo fondos de la United States Agency for International Development y del CONACYT. Además, es base para un premio que otorga la Ibero. Desde 2005 ha sido responsable técnica de este proyecto, cuyo objetivo es el diseño e implantación de una metodología para el establecimiento del Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario, INSU, para organizaciones públicas y privadas. Cuenta con más de 30 publicaciones arbitradas, nacionales e internacionales, entre las que destacan libros como las unidades académicas en las instituciones de educación superior, instituciones de educación superior, políticas públicas y organización, entre otras. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Odette para inicio de este panel. Pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias por acompañarnos en este panel tan interesante sobre nuestra comunidad académica. Y tenemos la fortuna de contar con prestigiados egresados y estudiantes del doctorado en estudios organizacionales en el programa del cual tengo el gusto de presentar. Debo de mencionar que una característica muy interesante de nuestros panelistas es que conforman un universo multidisciplinario y tenemos especialistas, por supuesto, todos en administración, pero también en informática, en comunicación, en cuestiones sociales en fin, tenemos un panel muy interesante. Empiezo a mencionar un poco del currículum de la doctora María Dolores Gil Montongo, quien ella es especialista, además de estudios organizacionales en informática,
en responsabilidad social empresarial desde la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y la Red Iberoamericana de Universidades sobre el tema. Tiene varias certificaciones, por supuesto, en cuestión de informática administrativa, en su gran responsabilidad, que es la impartición de cursos, en diseño de estos cursos, en su impartición a través de manera virtual. Tiene, por supuesto, el perfil deseable del PROMEP y ha sido asesor en la parte de gestión de informática en varias organizaciones y ha sido jefe de soporte de estos tipos de sistemas. También de informática y estadística. Actualmente ella es docente de la Universidad de Veracruzana, de la Facultad de Administración. Ella es la responsable del cuerpo académico sobre estudios organizacionales, que tiene un reconocimiento muy importante, autora de libros y coautora de más de 30 también capítulos y artículos. Entonces, muchas gracias, doctora María Dolores Gil, que nos acompañe, que nos acompaña ahora. Tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Mario Correa Cabir. Él está en sus estudios de doctorado. Nos acompaña de Colombia. Tenemos el gusto de tener a un colega de Colombia. Su especialidad es en innovaciones sociales, lo cual pues es tan importante en nuestra querida Latinoamérica, en gobernanza también de la comunidad académica. Estudia las transformaciones generadas por la pandemia en el sistema de educación en Medellín. Claro, también el estudio de la cultura. Actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación del Colegio Mayor de Antioquia en Medellín. Y ha tenido pues otras experiencias en otras universidades como la Pontificia Bolivariana, etcétera. Y ha tenido una pasantía internacional con UNISTAF y Ruta N en Alemania. Muy bienvenido, maestro Carlos Correa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También tenemos la fortuna de contar con la presencia de la doctora Aida Álvaro Borrego, quien es doctora también por estudios organizacionales, tiene un postdoctorado en ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Sinaloa y es maestra en comunicación para desarrollo social y licenciada en ciencias de comunicación. Ella ha sido profesora de la UAM de la Universidad Autónoma de Occidente por 30 años. Ella contribuye, por supuesto, a la muy interesante en el verano científico, el programa anfitrión de jóvenes en la Academia Mexicana de Ciencias, por supuesto, miembro de la Remineo y de otras redes como de turismo. Ella es miembro honorífico del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ahora con toda esta experiencia y conocimiento está en la Universidad Autónoma Indígena de México, donde coordina el programa educativo de posgrado en Economía y Negocios Internacionales. Un posgrado muy, muy interesante donde ella está contribuyendo de manera muy importante. Tenemos también la fortuna de tener a la doctora Laura Patricia Peñalba Rosales. Ella, su origen viene de la física y matemáticas, del Instituto Politécnico Nacional, una combinación interesantísima lo que ella hace porque tiene una maestría en inteligencia artificial, que es un tema muy relevante en la actualidad por la Fundación Arturo Rosenblum. Es también su doctorado en organizaciones, estudios organizacionales y también en ciencias de la gestión de la Universidad de Jaume Olin de Lyon, en Francia. Así es que pues toda una formación multidisciplinaria, es investigadora de la UAM Xochimilco y ha sido representante de los profesores en diversos órganos colegiados y participa, por supuesto, en dictaminar artículos en revistas nacionales e internacionales y tiene más de 60 publicaciones. Actualmente, su tema es la industria 4.0 y repercusiones en educación, empleo y sustentabilidad, cuestión esencial de ahora en adelante.
En fin, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este panel. A todas, a todos ustedes, muy bienvenidos. Y vamos a pasar a las preguntas. Doctora María Dolores Gil, me gustaría plantearle la siguiente pregunta. En la formación de investigadores, ¿cuál es la contribución organizacional que se espera del Colegio Invisible? Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar con todos ustedes aquí. Muy bien, pues considerando el concepto de Colegio Invisible del siglo XVII, que hace alusión a un grupo de filósofos que se reunían con la finalidad de intercambiar ideas y conocimiento. Y por otro lado, en términos de Diana Crane, quien en 1972 lo retoma para designar a una comunidad informal de científicos que trabajaban en un mismo tema. Y ella explora la forma en que las estructuras sociales y la comunicación académica influyen en el desarrollo de ideas. En este contexto, y respondiendo la pregunta, inicio con lo siguiente. Pues, la contribución organizacional que se espera es que los nuevos investigadores se planteen objetivos comunes para realizar aportaciones multidisciplinarias que contribuyan a los esfuerzos de acrecentar el progreso en la formación en investigación y al conocimiento de las organizaciones, con la libertad de aplicar métodos de investigación, no solo los convencionales, sino también experimentales, que se relacionen y reúnan de acuerdo con su tema de interés fuera de los contextos institucionales, tanto de forma presencial como a distancia, para intercambiar información, ideas y conocimientos, colaborar y producir publicaciones tanto en papel como electrónicas, que además que con sus aportaciones de investigación y publicaciones se fortalezcan en una red de investigación, desde luego en la Remineo, pero también en otras, tanto de manera formal como informal, en donde pues, los integrantes establezcan grupos con una estrecha colaboración que permitan el intercambio de ideas creativas e innovadoras para el desarrollo de nuevos estudios y que estos tengan una tendencia a la interdisciplinariedad para el análisis de la problemática organizacional. Pues desde mi punto de vista, esto es lo que esperamos de los investigadores en formación. Muchas gracias, doctora Dolores. Muy interesante que ha retomado precisamente desde los filósofos esta reunión y este colegio invisible y cómo lo ha elaborado. Muchas gracias, muy interesante. La siguiente pregunta que me gustaría hacerle es... el campo de, un reto en la transformación en la formación de un investigador es que sus contribuciones no solo estén influidas por sus profesores y el grupo del Colegio Invisible que se relaciona con dichas propuestas. ¿Cómo apoyar a que los estudiantes exploren más allá en otras partes del Colegio Invisible que se les propone? Ok, doctora, pues desde mi punto de vista, pues el núcleo de investigadores que lideran el posgrado, pues ya es en sí un importante apoyo, pero también una gran motivación para los estudiantes. Y lo digo pues desde mi experiencia y lo he visto en otros compañeros. Que si bien se les apoya en el fortalecimiento de las habilidades profesionales de investigación, esto a fin de incrementar el potencial de desarrollo de las organizaciones de México,
también se les impulsa a la dedicación de tiempo completo y que sus tesis se preparen con calidad internacional, por lo que se incentiva la experiencia internacional de los alumnos y profesores, esto a través de acuerdos de intercambio y estancias con instituciones extranjeras y seminarios avanzados con investigadores que proponen teorías y enfoques en la frontera del conocimiento organizacional. Todo esto motivándolos a que sus tesis se orienten al análisis de los principales problemas organizacionales, tanto en el ámbito nacional como en el regional, y la participación activa tanto en coloquios, congresos, foros para la innovación y la crítica, así como también redes académicas nacionales e internacionales y la vinculación con instituciones tanto del sector público, privado y de la sociedad. El apoyo que se les puede dar, desde luego, para que exploren más allá, como usted pregunta, doctora, pues es, yo considero que es recordándoles que tener la guía de un asesor sí es muy importante, pero también lo es el rodearse de personas, personas que tengan experiencia en el tema y compartan intereses profesionales. Pero sobre todo, considero yo que es muy importante que siempre mantengan viva la curiosidad y la pasión, no solo por su trabajo de tesis, sino por su línea de investigación, poniéndole siempre mucho entusiasmo y mucha motivación, ya que considero que mantener la curiosidad y la pasión por nuestro trabajo de investigación, por generar nuevo conocimiento, es lo que nos llevará al éxito como investigadores en los estudios organizacionales. Muchas gracias, doctora Dolores Gil. Una gran aportación, una explicación muy amplia sobre cómo apoyar, precisamente cómo apoya incluso el programa de estudios organizacionales a los estudiantes para que se abran a las diferentes propuestas que pueden apoyar o por lo menos discutir ellos sobre sus temas que surgen de su motivación personal y de su pasión. Entonces, muchas gracias por su participación con estas respuestas, doctora Gil. Ahora me gustaría, por favor, pasar con el maestro Carlos Mario Correa Cadavid. Si me permite, profesor, me gustaría plantearle, el campo de estudios organizacionales en su esencia es profundamente diverso. Se contribuye con base en una mirada crítica y profunda, como la que hemos escuchado en nuestra conferencia sobre la ética de profesor Chan Lat, desde la multiplicidad de perspectivas y metodologías, como ahora estamos aquí, de diferentes disciplinas. Ante ello, ¿cómo corresponde que sea un colegio invisible que acompañe a la formación a estudiantes del programa de posgrado de la UAM? Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Gracias, doctora Audet, por esta invitación. Bueno, paso a... ¿Me están escuchando adecuadamente? Bueno, perfecto. Muy bien, es una pregunta bien interesante. ¿Cómo este colegio invisible puede favorecer e incorporar en la formación y acompañar tanto a las personas que se incorporan a la formación de maestría y de doctorado? Pues de una u otra forma, como la doctora María Dolores nos lo decía, una iniciativa muy en el siglo XVII de filósofos que se fueron interesando por la ciencia, que se fueron reuniendo porque encontraban que
la ciencia y el desarrollo no era un asunto de personas o de grandes genios. Son muy pocas las personas que con su gran creatividad pues logran desarrollar enfoques específicos. O sea, que el colegio invisible y el desarrollo de la ciencia moderna está muy ligado y va de la mano. Y eso, pues, teniendo en cuenta varios elementos, por ejemplo, para ese momento o previamente en el desarrollo de la ciencia, el libro apoyó mucho ese sustento a los procesos del aprendizaje, por decirlo así, ya muy entrando en estos procesos de ciencia más moderna, ya la forma de trabajar a través de revistas científicas, de cooperar, de citar, pues fue favoreciendo mucho el ejercicio, pero ahí hay que tener en cuenta que ese ejercicio más de la citación y de la revisión desde esas perspectivas corresponde más a un colegio visible. Previo a un colegio visible hay todo un trabajo, por decirlo así, de relacionamiento informal entre académicos específicamente. Bueno, y ahora los medios electrónicos, hoy por ejemplo, estamos teniendo un evento de tal magnitud, estando en diversas partes del mundo, y de una u otra forma esto hoy empieza a favorecer enormemente los colegios invisibles. Entonces, bueno, importante esas apreciaciones que hago sobre colegio visible e invisible para poder ir entonces específicamente a la pregunta, y es que dada esas características, y nos lo decía el doctor Chalán ahora en su presentación, las características de este posgrado, pues un enfoque reflexivo, crítico, multidisciplinar, ético, ¿cierto? Y que de una u otra forma busca de establecer desde la perspectiva de las organizaciones una forma de ver y de analizar los problemas de la sociedad y la organización de forma diferente, hacen que este sea un escenario, y un escenario de colegio invisible muy particular, donde no solo se comparten conocimientos científicos, materiales, metodologías, sino que se hace un pensamiento sólido, por lo menos de lo que estamos esperando en América Latina. Entonces, todos esos elementos nos permiten decir que un colegio invisible le permite a esta comunidad de los estudios organizacionales hacer que quienes están llegando a las maestrías y los doctorados se incorporen desde un primer momento de forma más dinámica, mucho más rápida, en toda la participación de lo que conlleva este pensamiento de los estudios organizacionales. Pero también favorece mucho la libertad para plantear y desarrollar rutas de investigación por parte de cada uno de quienes vamos llegando a este proceso. Eso es bien importante, porque en esa diversidad de colaboradores de este colegio invisible, uno empieza a identificar rutas de posible acción. Pero también esa capacidad para acceder a los eventos que se van desarrollando, algunos de ellos muy informales, otros muy estructurados. Por ejemplo, este trabajo en red y de cooperación como el Remineo, que a través de la red circula una gran producción académica, no solo de lo que está en proceso, sino de lo que ya está terminado, y que, bueno, quienes ya han transitado por muchos años en este ejercicio nos van ayudando a los que vamos llegando a esta comunidad a entender lo que es estudios organizacionales, pero fundamentalmente lo que no es los estudios organizacionales. Y obviamente que también va permitiendo la creación de nodos o grupos de interés en diversas partes del mundo, en cada país, por subregiones, pero yo creo que fundamentalmente en ir fortaleciendo toda esa comunidad académica. Pero adicional, esa posibilidad de estar en relación, yo diría que con esos dos o tres niveles que tienen los estudios organizacionales desde la perspectiva fundadora desde México, y es
cómo nos conectamos con los fundadores, podemos conversar con ellos en todo momento, podemos escucharlos, pero también quienes han sido siendo el relevo en este ejercicio y la incorporación de nosotros, los que vamos llegando nuevos a las comunidades académicas. Pero adicional también es que podemos tener a la mano, dado que el conocimiento en este campo empieza a circular a alta velocidad, pero hoy el Colegio Invisible nos permite tener oportunamente mucha información de toda la que circula en el mundo y favorece obviamente ese proceso de formación. Doctora Ode. Muchas gracias, maestro Correa. Muy interesante su respuesta. Es cierto, en este Colegio Invisible y este Remineo, como usted dice, donde circula la investigación ya terminada y la que está en proceso, y todo este aprendizaje y facilitación que se le da a los estudiantes del posgrado. Muchas gracias por su participación. Ahora me dirijo a la doctora Ida Alvarado. Doctora, me gustaría plantearle como pregunta, ¿la forma de organización de la Remineo permite hacer visible desde una amplia perspectiva al Colegio de Investigadores en estudios organizacionales? ¿Cómo lo hace la Remineo? Muchas gracias, doctora Obed Lobato. Un gusto de saludarlos y un agradecimiento muy, muy efusivo a esta invitación y poder compartir con mis compañeros este espacio del panel. En este 19 ya Congreso Internacional de Análisis Organizacional, y felicito con mucho gusto y entusiasmo por los 25 años ya de nuestros estudios organizacionales en México y América Latina. Pues muy interesante, doctora, su pregunta, porque precisamente desde luego que la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, nuestra querida Remineo, permite precisamente hacer visible desde una amplia perspectiva a este Colegio de Investigadores en Estudios Organizacionales. Al estudiar los fenómenos organizacionales desde diferentes realidades locales, pues nos permite a los investigadores presentar hallazgos de nuestras indagatorias desde diferentes perspectivas. Muestra de ello es la multidisciplinas que convergen en las discusiones de las mesas temáticas y de las conferencias, en donde pues nos permite desde luego participar en lo que son las reflexiones, las contribuciones dirigidas hacia el avance del análisis organizacional. Entonces, esto pues ha permitido que la familia de investigadores de nuestra Remineo compartan y fortalezcan su objetivo principal, que agradezco al presidente y al secretario ejecutivo de nuestra Remineo, las facilidades de información precisamente para compartirles el objetivo de nuestro Remineo y recordarnos que precisamente es establecer las bases sólidas de colaboración para el desarrollo de proyectos conjuntos de generación, aplicación y difusión del conocimiento relacionadas con el análisis de las organizaciones. Y pues como resultado de esta visibilidad, precisamente la preocupación por aportar entre todos hacia los estudios organizacionales es que se maneja como una actividad, y ya no es una actividad, considero yo, es una estrategia, ¿verdad?, que año con año se atiende, ya sea desde diferentes temáticas, desde diferentes aristas, el dilema de las organizaciones modernas, las organizaciones más humanas, organización y crisis, consecuencias y desafíos, como algunos ejemplos de guías o rutas de nuestro congreso en el análisis organizacional, y entre otros. Y es así precisamente como se van sumando las problemáticas y áreas de oportunidad en los estudios organizacionales, que son precisamente escenario para que nuestros nuevos estudiantes, las nuevas generaciones, pues vayan conociendo y también encuentren ese punto de contribución o de seguimiento al conocimiento de esto. Y pues prueba de ello también son las temáticas de las mesas de investigación, que igual año con año son un desafío y muy interesante para las nuevas aportaciones y los nuevos dilemas. Por ejemplo, pues ya tenemos
camino recorrido en cambio y cultura organizacional. Sin embargo, cada año tenemos algo que presentar, algo de innovación en las temáticas, también en la intervención organizacional, en educación, y llegar hasta ahora al estudio de los fenómenos organizacionales emergentes como esta pandemia que nos ha presentado pues, el desafío de nuevas formas, de nuevas estrategias organizacionales. Y bien, pues la Remuneo como un espacio visible ha crecido no solamente en el número de participantes y de miembros de nuestra red, sino que también en los espacios geográficos. Y muestra de ello, pues, es la cantidad de compañeros y de pues, miembros que estamos aquí de diferentes áreas geográficas de nuestro país, pero también de manera internacional, muy interesante también las aportaciones y la perspectiva de ver los estudios organizacionales en otros contextos. Entonces, eso también tiene mucho que ver en la parte de la visibilidad de nuestros estudios organizacionales. Desde luego que la red tiene el alcance y la calidad que se muestra en las temáticas en torno al estudio de la organización. Con ello, pues, se fortalece y consolida su comunidad, que como una analogía de una familia de investigadores en donde, además del conocimiento, además de las aportaciones y pensamientos diversos, pues entre ello prima precisamente el compañerismo, la camaradería, la colaboración que se distingue porque nos mantiene unidos a lo largo de todos estos años en colaboraciones diferentes, por ejemplo, direcciones de tesis, colaboración en presentación de proyectos de investigación, en los mismos cuerpos académicos, ya se comentaba ahorita, que en los cuerpos académicos, desde el nombre del mismo cuerpo académico y las líneas de generación y aplicación del conocimiento, está presente el estudio de las organizaciones. Entonces, este es un aspecto muy relevante que hace visible a la Remuneo y a los estudios organizacionales. Desde luego no podemos dejar de mencionar y un gusto el logro del programa del posgrado con reconocimiento internacional, desde luego la visibilidad de sus producciones, las publicaciones en ediciones de libro, la misma revista de análisis organizacional, el tratado, la aportación muy, muy acertada del tratado en estudios organizacionales. Entonces, pues resalta la trascendencia, la amplitud del pensamiento visible en la red por las discusiones entre los diversos participantes nacionales e internacionales. Entonces, tanto encontramos en nuestra red investigadores expertos y de reconocimiento nacional e internacional, pero muy importante resaltar la integración, participación y el involucramiento de nuestros estudiantes, de las nuevas generaciones que conviven y muestran su trabajo, jóvenes que vienen aquí a este espacio del Congreso a compartir sus inquietudes investigativas, como la presentación, por ejemplo, de protocolos de investigación, de avances y resultados de estudios, que es una estrategia muy interesante de la Remuneo que permite hacernos presente en cualquier momento que tengamos nuestra investigación o nuestra aportación. Entonces, también recalcar pues, que el aprendizaje de nuestros maestros tiene que ver con esta cuestión de que seamos capaces de compartir esta inquietud de los temas y entonces las reflexiones se hace una cuestión intergeneracional que también hace visible a las diferentes generaciones y que se haga del conocimiento las diferentes posturas de estas generaciones, cómo va caminando el estudio del análisis organizacional y entonces transita en el tiempo la discusión y esto permite pues un reconocimiento mutuo, ¿no? Que me parece a mí muy, muy interesante. También la visibilidad interesante como estrategia, tenemos el coloquio internacional de los cuerpos académicos y grupos de investigación en análisis organizacional, siendo la confluencia de la discusión en temáticas en torno a las organizaciones y que ello pues, ha permitido trabajos y proyectos de investigación conjuntos con reconocimiento de CONACYT, de PRODEP y desde luego pues, también los aportes de recursos para llegar a concluir pues, proyectos muy interesantes y poder compartirse y difundir el conocimiento. Las aportaciones también, desde luego, de los conferencistas magistrales
que siempre están presentes con sus pensamientos, con sus aportaciones, con sus posturas en los estudios organizacionales. Desde el primer congreso se ha caracterizado y hasta ahora también que existe la participación internacional de invitados también de nuestro país y también de los expositores extranjeros. Ya tuvimos aquí una muestra de Canadá, de estudios organizacionales, cómo lo trabajan, cuáles son las aportaciones, al igual que Estados Unidos, pero también en Francia, en Brasil, en Australia, en Suecia. Entonces, hay una gama de visibilidad de lo que es nuestra red y desde luego la discusión en el análisis organizacional. Y pues esto que sucede alrededor de la Remineo es muy particular, lo distingue también de otros programas y nos permite hacer un reconocimiento a los fundadores, a quienes han continuado, a quienes han mantenido esta comunidad académica muy cercana por muchos años, que ha dado resultado a estas 17 ediciones presenciales del Congreso y superado el reto de la modalidad digital desde el año pasado y hoy, que ha sido una estrategia muy acertada y aplaudimos por ello porque estamos superando esta crisis, pero que también nos ha permitido desafiarnos nosotros en nuestra aportación al análisis organizacional y a nuestra discusión en ello, que nos ha hecho cercanos, porque siempre el reconocimiento a nuestros fundadores y a los organizadores siempre nos han mostrado que son muy respetuosos, nos han acompañado, nos han apoyado, son cálidos y cercanos, con enseñanzas y aprendizajes de valores entre nosotros que ha marcado a las organizaciones del posgrado en estudios organizacionales. Entonces, esta visibilidad está presente y toda esta comunidad vamos a encargarnos de que así sea y continúe. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Ida Alvarado, y sobre todo este compromiso que tenemos todas las generaciones. Definitivamente los fundadores son el origen y han tenido la responsabilidad y la han hecho de manera extraordinaria de mantener esta red, este apoyo para los estudiantes del programa. Y como bien lo dice el doctor Alvarado, ahora es responsabilidad y creo que todos la aceptamos, todos y todas, que es nuestra responsabilidad el que esto continúe y cada una de nosotros pongamos lo mejor de nuestra parte como se ha hecho hasta ahora, definitivamente. Muchas gracias por su participación. Ahora, doctora Laura Peñalba, si me permiten, me gustaría hacerle una pregunta. El programa de estudios organizacionales se ha propuesto formar una comunidad académica, una familia intelectual, que ahora ya está en su 25º aniversario y que rebasa a los planteamientos del Colegio Invisible. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta diferencia en la formación de los nuevos investigadores? Su micrófono está apagado. Tiene que abrir su micrófono. No puede abrirlo. Ok. Bueno, pasaremos a las otras preguntas. Le sugeriría que salga y entre nuevamente a la sala. Tal vez ya está. Ahora lista. Ok, ya. Es que decía que el anfitrión no me permitía. Perdón. Tuve problemas de conexión. Como se habrán dado cuenta, tuve que trasladarme rápidamente. Una disculpa. Bueno, mire, doctora, colegas, antes que nada, quiero dar las gracias a la doctora Tere Magallón por la invitación y también a la doctora Odette Lobato, a mi colega Pablo Pairó, las atenciones y el apoyo que nos han dado en la organización de esta mesa. Estoy muy agradecida y muy contenta de estarlos acompañando.
Esta pregunta, todo lo que han dicho mis colegas, pues creo que lo reconocemos desde varias generaciones, pero esta pregunta genera en mí una cuestión más emocional, entonces va a ser pues una respuesta tal vez más emocional. Inicialmente, cuando se refiere la pregunta a la comunidad académica que ha formado el posgrado, me preguntaba yo cuál es, qué tipo de comunidad hemos formado. Y la manera que intercambiamos, que se da el intercambio de ideas, pues parece referirse más a la propuesta de una comunidad epistémica, pero la forma en que se logra la colaboración da cuenta de una comunidad de práctica. También, de acuerdo a su definición, el colegio invisible para mí se vuelve algo muy tangible y muy cercano cuando pienso en los queridos y eminentes profesores del posgrado y cuando pienso en todos aquellos grandes pensadores que sustentan la formación del mismo. Pero justamente el concepto de familia intelectual me hace surgen en mí recuerdos y reflexiones. Hace ya casi 20 años que me integré a esta comunidad al formar parte de la generación 2002-2016 del doctorado en estudios organizacionales, que estaba formado por 21 alumnos con profesiones tan disímiles como administración, economía, psicología, etnología, agronomía, matemáticas y actuaría. Los doctores Silvia Pomar, Ángel Virgen Vázquez, Claudia González, Juan Manuel Hernández, Marcela Rendón, Tere Montoya, formaron parte de esa generación. Por un convenio que se había establecido con la Universidad Lyon 2 de Francia, 5 colegas de la UAM Xochimilco hicimos el doble programa para obtener también el doctorado en ciencias de gestión. Todas mujeres, las colegas, hacíamos juntas el viaje hacia Iztapalapa para llegar a los seminarios y nos convertimos en una suerte, bueno, no sé si de tías o de hermanas mayores para el grupo. Recuerdo que establecimos un grupo de lectura para apoyarnos en la revisión de otros materiales, de los materiales, y poco a poco se fueron integrando los otros compañeros, de manera que en algún momento los 21 aprovechábamos el resumen de lectura hecho con dedicación por otro colega. En esta familia intelectual había, como en todas las familias, desacuerdos, intereses diversos, personalidades fuertes, las más otras conciliadoras. Había negociaciones, había ratos de amor y otros de desamor, ratos para reír, ratos también para llorar, pero todos nos movimos bajo el interés de transitar de la mejor manera por el posgrado para aprovechar las enseñanzas y disfrutar los aprendizajes. Por supuesto que tuvimos padres en esta familia. El doctor Antonio Barba era coordinador en ese entonces del posgrado, los doctores Luis Montaño, Guillermo Ramírez, Pedro Solís, el doctor Adolfo Mir, el doctor Raúl Conde, que en paz descanse. Tal vez en ese entonces no eran tan visibles las madres intelectuales, aunque yo recuerdo mucho un seminario con la doctora Olavarría que me marcó porque me dio mucha luz de cómo mi profesión base se estaba viendo desde otros ámbitos y qué era realmente lo que yo podía manejar. A diferencia de la seguridad que otros posgrados brindan en cuanto a decir, esto tienes que hacer y justo de esta manera, en este posgrado muchos de nosotros podríamos haber sentido incertidumbre ante el uso de la independencia de pensamiento. Pero la apertura y flexibilidad que sí encontramos en cuanto al abordaje de los temas nos dio la seguridad para avanzar. Poco a poco fuimos reconociendo que no había una única verdad, sino diversas, y el reconocimiento de la otredad fue práctica diaria entre nosotros mismos como compañeros. Esto y la diversidad de conocimientos adquiridos durante nuestra formación profesional base originó como consecuencia que pudiéramos avanzar hacia la integración de diferentes visiones, perspectivas y culturas. El posgrado nos llevó en realidad a reconocer las diversas formas de ver a las organizaciones. Logramos una visión más holística de las situaciones y procesos organizacionales y pusimos en valor lo empírico, pero a la luz de la reflexión teórica. Analizando qué tipo de familia hemos sido, particularmente los de esta generación, recordé una pregunta que el doctor Montaño nos hizo al terminar un seminario sobre cultura que impartió junto con el doctor Barba. Él preguntó qué les ha dejado el posgrado y mi respuesta en ese entonces fue: me ayudó a reafirmar que mi profesión
puede aportar al estudio de las organizaciones desde una perspectiva distinta a lo que aportan otras áreas, pero siempre y cuando haya diálogo con ellas. Me confirmó que no es necesario trabajar pegados, pero sí comunicándonos constantemente para compartir lecturas, ideas y aportaciones. Reafirmó mi identidad e individualidad profesional, pero curiosamente dentro de un trabajo en equipo. Creo que el posgrado ha formado una familia que quiere hijos independientes en el pensamiento y en la acción, capaces de resolver sus propios problemas y preguntas y dudas, que vivan su propia vida intelectual desde su perspectiva y con objetivos propios, que después de sentirse agobiados por las exigencias paternas, valoren la seguridad que éstas les han dado en el mundo de allá afuera y que regresen con gusto a compartir, como hoy, con la familia, sus éxitos. Esto es, hijos que crecen. En lo personal, y gracias en específico, a esta amable invitación, bueno, a las amables invitaciones que el doctor Guillermo Ramírez me hizo favor de extender, he tenido la oportunidad de regresar a mi familia, en realidad en diferentes épocas y generaciones, a compartir lo que sé de mi profesión y a mostrar cómo métodos y técnicas que conozco pueden aportar al estudio de las organizaciones y las diferentes tipos de investigación que sobre ellas se hagan. Así tuve la oportunidad de impartir seminarios de estadística, de análisis y gestión socioeconómica y de metodología mixta en colaboración este último con el doctor Ángel Vázquez. También tuve oportunidad de ir a Chetumal y a Los Mochis, esto último gracias a la invitación de la doctora María Obeso, para compartir con otros colegas y aprender de ellos y extender la familia. Últimamente, por la cuestión pedagógica, pues he estado leyendo varios autores que señalan cómo son las emociones las que con frecuencia son las causantes del éxito o fracaso de nuestra inteligencia. Esta familia intelectual, el posgrado en estudios organizacionales, nos ha brindado afectos y oportunidades, los que son necesarios para aprovechar la estructura propia de nuestras habilidades y capacidades, diríamos ahora de nuestras competencias, para sentirnos seguros, independientes y libres para investigar, para descubrir, para dialogar y para pasar a la acción en beneficio de las organizaciones en las que queremos incidir. Por aclaración de la doctora Odette, sabemos que la familia intelectual es el término acuñado por el doctor Chanlat para referirse al posgrado, donde no todos sus integrantes están en la academia. El posgrado ha trabajado como pocos la vinculación, no solo con otras instituciones académicas hacia las cuales ha llevado el programa, sino mediante proyectos de investigación con empresas. Es muy difícil para los posgrados lograr relación con otros países, a veces con otros posgrados del mismo país. Sin embargo, el posgrado en estudios organizacionales ha logrado extender este tipo de relaciones hasta el punto de que nuestra familia se ha vuelto internacional, algo lo más parecido a una familia intelectual global. Agradezco definitivamente la pertenencia a esta familia intelectual. Muchas gracias, doctora Peñalba. Y definitivamente va mucho más allá de una comunidad académica este término de nuestro querido Alan Chanlat de familia intelectual, que realmente describe mucho lo que ha generado este programa de estudios organizacionales. Y es una familia que va apoyando y soportando a cada uno, a cada una de sus integrantes, y le va dando lo mejor para que se obtenga esa independencia. Y como nos dice también el hermano de Alan Chanlat, que nos ha dado una conferencia hace poco, se busca la conformación de un carácter y una posición ética ante las organizaciones y nuestra contribución. Muchas gracias, doctora Laura Peñalba. Y ahora me gustaría invitarles a que nos compartan, ya empezó la doctora Laura Peñalba, pero que nos compartan cómo ha sido su experiencia al ser parte de esta familia intelectual
formada por el programa de estudios organizacionales que ahora sabiamente coordina nuestra querida doctora Tere Magallón y la Remineo, cuyo presidente, el doctor Guillermo Ramírez, su secretario ejecutivo Jorge Alberto Rosas y su director de investigación, por supuesto, Oscar, nuestro querido Oscar, que nos acompaña también por aquí. Entonces, si gustan platicar un poco sobre su experiencia, bienvenidos. Algunos 15 minutos máximo por persona. Gracias. ¿Quién le gustaría empezar? Doctora Aida, ¿le gustaría iniciar, por favor? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muy, muy amables. Pues es una pregunta muy interesante, muy emotiva, muy nuestra. En las experiencias como parte de esta comunidad académica, desde luego que han sido gratas en todo momento, porque como comentaba en mi exposición anterior, pues el acercamiento a Remineo, a los estudios organizacionales, siempre ha sido muy interesante, desde luego los conocimientos, las aportaciones de nuestros profesores, pero también esa cercanía. Pertenezco a la generación 2004-2007, una generación fue a raíz de un convenio precisamente entre tres instituciones, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Occidente, en donde profesores participamos en esta generación. Y desde inicio tuvimos un acoplamiento muy interesante de estas diversas espacios geográficos que comentábamos y de la multidisciplina, ¿verdad? Entonces aprendimos a respetarnos nuestras posturas, pero también a aprender de los demás, aprender cómo podemos tener este acercamiento con una experiencia maravillosa que ha impulsado, pues desde luego, mi vida académica, mi vida personal, profesional, de investigación y también mi vida familiar. Entonces, el permear con los compañeros de estudios organizacionales de mi generación del doctorado, pues me permitió conocer también excelentes personas de mi generación, pero también excelentes personas de calidad con nuestros profesores, con el núcleo académico de profesores extraordinarios, a quienes les tengo profundo agradecimiento por su pasión al impartir y compartir sus conocimientos, sus experiencias, más allá de las discusiones teóricas de alguna lectura, es el sello personal y el interés en llevarnos como una guía para plasmarnos esta ruta hacia los estudios organizacionales. Entonces, recuerdo muy bien las cátedras del doctor Guillermo Ramírez. Muchas gracias, doctor, por los temas selectos en ese momento, que podríamos decir los campos emergentes ahora, que nos permitió en su momento las discusiones del análisis organizacional. Desde luego también al doctor Antonio Barba con las teorías de la organización, muy, muy interesantes. Al doctor Adolfo Mir, las discusiones, reflexiones en relación a las metodologías para atender y abordar el análisis organizacional. Desde luego también a la doctora Tere Páramo con su inquietud de transformarnos, de mejorar nuestra perspectiva en el análisis organizacional, en las discusiones, y que también coincidimos en una estancia en Francia, en una estancia en donde seguimos trabajando la parte de la metodología. Y desde luego, con mucho aprecio también al doctor Luis Montaño, que precisamente, y si me permiten, con mucha humildad quiero compartirles en este libro que también colaboraron como coordinador general el doctor Luis Montaño,
El doctor Sergio Alvarado, compañero también de la Universidad Autónoma de Occidente, el doctor Antonio Barba, el doctor Rigoberto Osoria, coordinadores. Y en su momento le pedí al doctor Luis Montaño que me hiciera favor de dedicarme algunas palabras para este libro. Se los comparto con el fin de presentarles una identificación que yo tengo con estas palabras, pero con bastante humildad, si me permiten. Y me llega la nostalgia porque yo las leo y me ubica, me lleva a conocer más las organizaciones, a entenderlas. Dice, para Ida, de quien aprecio su entusiasmo, actitud y sensibilidad para desentrañar los enigmas del ser humano en las organizaciones. Atentamente, Luis Montaño. Entonces, con estas palabras, es un compromiso a los estudios organizacionales. Cada uno de nuestros profesores nos marcó algo y yo se los agradezco profundamente porque es lo que me ha conducido de estos más de 15 años que tengo en el trabajo de estudios organizacionales, pues que me permite ahora, como bien decía la doctora Odette Lobato, compartir con mi Universidad Autónoma Indígena de México este conocimiento. Agradezco profundamente a mi Universidad Autónoma de Occidente el haberme permitido usar este programa que me abrió las puertas para todo, desde el conocimiento, desde la multidisciplina, pero también desde la perspectiva personal y familiar. Todos estamos casados con los estudios organizacionales. Entender también el fenómeno de diferentes aristas, las fundamentaciones y sustentos teóricos, el empleo de las metodologías y particularmente el estudio de caso. Recuerdo, entre otras muchas cosas, que esto es una pasión. Cada congreso, y por eso agradezco mucho a la red, cada congreso es un espacio, sí, en nuestras mesas temáticas, pero también es otro espacio de la charla en el café, de la charla y la convivencia al momento de la comida, que son espacios, si bien informales, pero de esos espacios también hubo resultados de investigación, también hubo resultados de convivencia, de hablar con un investigador que me permitiera hacer una estancia, que me permitiera colaborar en alguna aportación con un capítulo de libro, por ejemplo, el contacto con nuestros maestros, muy gratamente encontrarlos en los pasillos del hotel, del restaurante o de donde fuéramos a tomarnos un café en algún espacio entre una mesa y otra, entre una conferencia y otra, pues fue gratamente porque los conoces desde otro ámbito en la sencillez y humildad de aquella persona que leíste un artículo, que lo citaste en tu tesis, que lo citaste en algún capítulo y lo tienes frente a ti con una oportunidad inmensa de poder darle las gracias por esa aportación, de poder decirle que lo admiras, que lo conoces, que quieres seguir trabajando con él y que quieres mantener esa estrecha comunicación. Entonces, estudios organizacionales me ha permitido también conocer la naturaleza de las organizaciones para entenderlas y comprenderlas con un profundo agradecimiento por permitirnos estudiarlas desde cualquier ámbito. Entonces, eso es muy interesante porque las organizaciones están ahí esperando por nosotros. ¿Qué podemos contribuir? ¿Qué podemos hacer por ellas? Pero también al momento de hacer por ellas, ellas hacen por nosotros. Entonces, esa es mi apreciación, mi pasión por este camino. Reconozco el trabajo que ha hecho cada uno de los coordinadores del programa, la doctora Tere ahora, mi compañero también, Oscar Lozano, muchas gracias por todo, el doctor Jorge Rosas, que ha sido muy, muy comprensivo y de mucha cercanía también para este proceso. Y pues se me escapan a lo mejor nombres por la emoción que estoy aquí. Pero a todos ellos, muchas gracias. Desde luego, nuestras autoridades educativas que permitieron tener esa visión de formarnos en este programa que es
con mucha visión, con mucho debate, pero también con mucha interdisciplina y sobre todo las tendencias hacia dónde nos vamos a dirigir con el análisis organizacional. Entonces, seguimos en esta dinámica. Muchas gracias por el espacio y estoy a la orden. Disculpen, pero me emociona mucho estar aquí, me emociona mucho hablar de mi programa. Muy amables y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aida Alvarado, y apreciamos esta emoción que compartimos. Muchas gracias. Le pediría a la doctora Dolores Gil si nos comparte su experiencia. Claro que sí, doctora Ade, con mucho gusto. Pues yo les comparto que mi experiencia en un inicio fue muy confrontante, ya que pues mi formación prácticamente profesionalizante tenía otra manera de percibir y entender pues las organizaciones y sobre todo estudiarlas, porque pues estaba formada para ofrecer soluciones sin tanto análisis crítico, sino era proporcionar solución a través de los sistemas de cómputo. Entonces, el posgrado que me mostró, pues prácticamente, o por qué fue confrontante para mí, pues porque prácticamente me mostró lo poco que sabía de lo que yo creía que sabía. Es decir, conocía las organizaciones, pero solo desde una perspectiva y a través del análisis del estudio de las organizaciones, pues pude observar, verlas desde otras dimensiones, desde una realidad que tal vez no me lo había yo imaginado, es más, ni me la había, ni lo había considerado. Entonces, es prácticamente la cuestión que nos enseñaban de los modelos administrativos y la cuestión pues meramente funcionalista. Sí, y efectivamente sí, eso fue para mí muy confrontante, pero posteriormente fue muy satisfactorio. ¿Por qué muy satisfactorio? Pues me sacó prácticamente de mi zona de confort y me tuve que enfrentar a una serie de situaciones que en ocasiones parecía que no podría yo solventar. Obviamente, pues afortunadamente en este posgrado, pues algo de lo que sí se agradece siempre es que uno no está solo. Sí, en ocasiones pues es necesario sentarse a reflexionar o a leer de manera solitaria. Sin embargo, pues el ser parte de la comunidad académica del doctorado de estudios organizacionales y que prácticamente inmediatamente nos invitaron, ¿verdad?, a participar en el primer congreso de la Remineo. Bueno, no recuerdo ahorita si fue el primero o el segundo. El caso es que nosotros sí estábamos en el primer periodo de formación en los estudios organizacionales, cuando en unos cuantos meses pues ya estábamos participando como ponentes en la Remineo. Y pues tanto en el posgrado como en la red, pues yo lo he vivido como lo he vivenciado como una cálida gran familia de investigadores. Y esto es lo que nos motiva cuando somos estudiantes, a continuar con esfuerzos, a sentir que vale la pena dedicarles el tiempo, compartir con los compañeros, con los grandes maestros que conforman la planta de docentes de nuestro posgrado, que observarlos a ellos, su dedicación, su esmero, esa pasión por seguir aprendiendo, por la investigación, pues todo eso le va brindando a uno la oportunidad de fortalecer no solo nuestras habilidades en investigación de campo, sino también valorar las problemáticas
que se presentan en las organizaciones de los diversos sectores de nuestra sociedad. También todo esto pues amplió mi visión, la visión que yo tenía sobre las organizaciones. También a identificar desde otras perspectivas, analizar sus problemáticas y necesidades. Pues obviamente todo esto va brindando la oportunidad de valorar la importancia que tiene el estudio de las organizaciones. Porque desde un inicio, cuando nosotros nos preguntaban, ¿qué doctorado estás estudiando? Pues estudios organizacionales. Y siempre se quedaban pensando, o nos preguntaban los que más se atrevían, ¿y eso qué es? Entonces, pero esto al mismo tiempo nos obligaba a nosotros a analizar y entender qué son los estudios organizacionales. Y todo esto pues nos llevó a participar de manera muy activa en redes de investigación de distintas áreas, compartir a través de publicaciones impresas y electrónicas los hallazgos, los resultados de nuestras indagaciones. Pero sobre todo yo considero, y lo que para mí es muy importante, me enseñó a convivir de forma cálida con mis pares, porque estamos en otras áreas, en otros grupos, estamos muy acostumbrados a comportarnos de acuerdo a los niveles que tenemos. Entonces, eso marca distancias y pues disminuye el conocimiento, disminuye esa motivación. Ya se vuelve nada más una motivación individual y se pierde la motivación que debe de existir como grupo de investigadores que desea crecer en la investigación, que desea generar nuevo conocimiento. Entonces, al ver a grandes maestros de los estudios organizacionales, por mencionar solo algunos, son muchos, pero por ejemplo, ya lo mencionaba la doctora Aida, al doctor Barba, el doctor Montaño, doctor Chalat, el doctor Guillermo Ramírez y muchos otros, ver esa motivación que siempre tienen, ese amor, esa pasión por conocer la organización, por desarrollarse a favor o en beneficio de las organizaciones, pero sobre todo por la formación de nuevos investigadores. Y pues eso no lo puede uno desdeñar. Entonces, me enseñó a convivir de esa forma cálida, ver a mis pares desde otra perspectiva, trabajar con humildad con ellos, a compartir ideas, compartir conocimiento, pero sobre todo a tener que domesticar mi ego. Uno a veces cree que uno es la posición que ocupa dentro de su organización, uno es el nivel de estudios que posee, es los cargos que has ocupado o las posesiones que tienes. Pero se deja uno dominar por el ego y el ego no nos deja avanzar como seres humanos. Entonces, eso es algo que yo agradezco mucho, que he aprendido. No he terminado, obviamente, domesticar el ego. Creo que es una de las tareas más difíciles del ser humano. También, pues, me ha ayudado a promover procesos de aprendizajes en los que se deje poner el acento o el foco en los resultados, que ese había sido prácticamente mi formación anterior. Es lo que interesa son los resultados y no el proceso. Entonces, eso es algo que también yo reconozco y agradezco, el dejar de poner el acento en los resultados y ponerlo en los procesos. También he aprendido, porque
yo tenía la creencia de que si yo era investigador con grado de doctor, era obligatorio tener las respuestas de todo. Darle una respuesta a todo y participar en todos los temas, porque como soy tengo grado de doctor, ya soy prácticamente un sabio. Sin embargo, he aprendido también que el mejor investigador no es el que tiene todas las respuestas, sino el que se formula las mejores preguntas. Porque para formularse preguntas necesitamos tener la capacidad de observar, la capacidad de tener una curiosidad y a partir de esa observación formular preguntas, pero obviamente preguntas que generen beneficios, sí a las organizaciones, pero también en beneficio de nuestra sociedad. Y esto también me ha llevado pues a mantener la curiosidad y el amor por el conocimiento. Esa curiosidad y amor conocimiento que no necesariamente es el que se espera que se genere o se tenga en mi área de trabajo. Sin embargo, pues se trata de combinar entre lo que a mí me gusta conocer con lo que debo conocer para cumplir con mis deberes como docente. Pero también he aprendido que si generamos conocimiento, también tener esa generosidad de compartirlo. Y pues no me resta más que expresar mi profundo agradecimiento a todos quienes de modo visible, como es a través del posgrado y la Remineo, pero también a todos aquellos, a mis compañeros de generación que tuvimos la fortuna de compartir entre de universidades de distintos estados, como lo mencionaba la doctora Aida, que fue mi compañera. Nos tocó colaborar con docentes, compañeros docentes de Guanajuato, de Occidente. Después, a través de la Remineo, pude colaborar con compañeros de Sinaloa, de Tabasco, de Cancún, de Ciudad del Carmen y bueno, muchos otros en los que encontramos no siempre líneas afines, pero sí intereses afines. Y entonces encontramos la oportunidad de colaborar de manera multidisciplinaria. Entonces, pues también tuve la oportunidad también de colaborar con el doctor Oscar Lozano, con la doctora Zoyli. Una mención también que me gustaría es no dejar pasar, es el doctor Héctor Núñez, que Dios lo tenga en su santa gloria, pero una persona que me dio excelentes consejos, que me motivó mucho y me apoyó también para cuando estaba realizando mi trabajo de tesis. Pues también cómo no apreciar el apoyo también de Jorge Rosas en la Remineo y actualmente de la doctora Magallón. Y bueno, yo quisiera mencionar pues prácticamente a todos, pero es una lista muy larga, pero ellos saben que los aprecio, les estimo mucho, pero sobre todo les agradezco sus valiosas enseñanzas, sus valiosas orientaciones, pero sobre todo por su valiosa amistad. Y quisiera despedirme felicitando por el 25 aniversario y sobre todo que continuemos celebrando muchos años más integrados como esta gran comunidad académica. Muchas gracias, doctora Gil, y sí, que continuemos celebrando como esta familia intelectual que somos. Muchas gracias por compartir su experiencia durante sus estudios y su desarrollo en esta área. Y le pediría al maestro Carlos Correa si nos comparte ahora su experiencia de estudio de este posgrado.
Sí, muchas gracias, doctora Odette. Voy a hablar por mí y por mis compañeros de curso en este momento, que somos un grupo desde acá de Colombia. Yo consulté esta pregunta y antes de responderla aquí por el chat. Y bueno, lo que voy a responder es muy en función de este grupo. Bueno, nosotros como estudiantes del posgrado que estamos y que nos ayudaron a incorporarnos muy rápidamente a esta comunidad académica, que es una de esas cualidades que tiene este posgrado, pues nos sentimos muy, muy contentos, por decirlo así, en la medida en que muchas de las cosas que expresó la doctora María Dolores nos las sentimos como propias, en el sentido de lo humanístico, de todo este trabajo tan humano que realizamos de cerca con docentes, con esta comunidad académica, y eso nos ha hecho también repensarnos mucho. Miren, en mi caso, yo tuve la dirección, la decanatura de una facultad de administración de empresas en la Pontificia Bolivariana acá en Medellín, y bueno, el enfoque, por mucho que tocara el humanismo por ser una universidad católica, pues seguía siendo un enfoque funcionalista, netamente funcionalista, el resultado sin mayor reflexión. Y ahora que yo estoy cercano a las ciencias sociales, desde la perspectiva pues, de este trabajo que realizo como decano de ciencias sociales y educación, uno empieza a comprender demasiadas cosas, a reflexionarlas mucho mejor, a escuchar mucho más el punto de vista de los demás. Creo que más allá de estar en una comunidad donde hay un alto nivel, un alto estándar de calidad del programa, porque a cada rato nos cuentan y nos dicen el programa está rankeado de X, Y forma, eso nos da mucha alegría, pero también lo que más alegría nos da, y ese es a lo mejor el ranking que nunca mencionan, el de ese alto grado de humanismo y de relacionamiento que tenemos en este ejercicio. De otro lado, el poder comprender tan claramente lo que son las organizaciones y esa relación con todo el entorno, pues para nosotros en particular este grupo ha sido bien importante, dado que Colombia se caracteriza por seguir muchas veces más unos lineamientos que son poco críticos, poco reflexivos a la hora de los programas de posgrado, los programas de doctorado, y particularmente este posgrado tiene esa gran característica, esa gran capacidad de reflexión y de trabajar ese tipo de aspectos. Nosotros, pues, hacer parte de esta familia es un orgullo. Estamos felices de poder compartir en estos ejercicios. Y digamos que en la pregunta inicial había como un ejemplo de si todo era válido o no. A mí me gustaría de pronto compartir una diapositiva, no sé si, doctora Odette, si puedo hacerlo, sobre una reflexión que hice sobre ello. Sí, seguramente que sí, ahí está. Pablo, ¿nos podrías apoyar, por favor? Yo la puedo compartir por acá, ¿pero puedo? Ya, sí, todos pueden participar, puedes hacerlo, sí, adelante. Muy bien, están viendo mi pantalla, ¿cierto? De acuerdo. Muy bien. Aquí lo importante es que nos preguntábamos en algún momento si cualquier contribución, si cualquier abordaje investigativo era aplicable aquí. Pues aquí hay que destacar que, y por eso digo la importancia de este posgrado, por lo menos para América Latina, por esa necesidad de cuestionarse tantas cosas, es sí, aquí es posible de que muchas cosas sean válidas y quepan, por decirlo así, en este ejercicio. Es decir, aquí hay un ingreso libre al planteamiento de propuestas de investigación, pero es muy importante lo que hacemos y lo que hacemos en esta comunidad epistemológica o de conocimiento, y es que
de forma muy tranquila se verifique y se garantiza que el foco de la investigación realmente sí redondee los estudios organizacionales, pero adicional, que es bien importante indicar cómo se hace de esa forma tan amable las metodologías y métodos para el desarrollo de esas investigaciones. Y, bueno, como último aporte, yo diría aquí todo es posible, dado el origen del posgrado en estudios organizacionales, pero que fundamentalmente siempre se centra en las organizaciones, en los problemas de la sociedad, desde y hacia las organizaciones, con una posición crítica y aporte a los estudios organizacionales desde América Latina. Y simplemente expreso un diagrama, la claridad que debemos tener y que nos ayuda tanto, retomando pues lo del Colegio Invisible, a que no vamos a desviarnos de nuestras investigaciones, no son estudios en administración, no es teoría de la organización, sí la vemos, sí la reconocemos, pero para poder trascender y extraer elementos que nos ayuden a trabajar con otras fronteras disciplinares en un tema o problema de investigación, concentro en los estudios organizacionales. Entonces, sí, todo puede valer en la medida en que el pensamiento aquí es abierto, y ese es uno de los grandes aspectos que yo destaco y agradezco de esta participación. Agradecer entonces y felicitar a la red, al posgrado, por estos 25 años de trayectoria, por permitirnos incorporarnos a este ejercicio, al doctor Guillermo, a la doctora Magallón, a todos nuestros profesores y compañeros y a la red definitivamente. Muchas gracias, doctora Odette. Muchas gracias, doctor Carlos Correa. Qué bien que preguntó a sus colegas y ha hablado en representación de su grupo, un poco como la doctora Peñalba hablaba de esta experiencia como una familia en su grupo. Doctora, ¿gusta comentarles algo más sobre su experiencia? Adelante. El micrófono. ¿Alguien más me puede ayudar para quitar? Ya, listo. No sé por qué no me deja. Bueno, yo llego al posgrado realmente porque cuando entro a la organización, que es la universidad, yo venía de trabajar en empresas privadas y entonces yo llegué muy acelerada a proponer pues cambios tecnológicos, ¿no?, en los sistemas de información, pero no cuajaban mis propuestas y como decía la doctora María Dolores, pues mi ego se veía lastimado porque no cuajaban esas propuestas y entonces yo me preguntaba qué era lo que no estaba funcionando. Alguien me comentó, bueno, es que la organización no está preparada. Y digo, ¿pero por qué no está preparada? De cuando hubo este convenio del doctorado con la Escuela de Ciencias de Gestión de Lyon, pues me interesó precisamente para comprender a la organización que no recibía mis propuestas tecnológicas. Cuando yo me inscribo al posgrado, tenía muchas dudas de poder con él, porque viendo los planes y programas de estudio, pues era una formación completamente distinta a la mía. Y sí, la verdad, sí tenía muchas dudas de poder con el posgrado. Otros también dudaban, no digo mis profesores, mis compañeros también al principio nos veían medio raras a la otra matemática y la actuaria que estábamos ahí. Pero bueno, finalmente, y por eso lo mencioné antes, el posgrado me permitió reconocer las fortalezas que tenía desde mi formación base, pero fue a través del diálogo con colegas que tenían otras disciplinas. Sí me volví una estudiante un poco incómoda porque preguntaba mucho, obviamente era mucho lo que había que aprender, y pues yo cuando no entiendo algo pregunto mucho, entonces yo sé que fui una estudiante pues muy latosa, ¿no?, con mis profesores, porque preguntaba y preguntaba y preguntaba porque no entendía mucho. En realidad yo disfruté mucho el posgrado. ¿Por qué lo disfruté? Porque tenía muchas ganas de aprender,
porque tenía mucha claridad en el proyecto que quería desarrollar, que se trató de la vinculación universidad-sector productivo, que nos estaba demandando mucho las políticas públicas, y yo, por provenir de universidad pública y específicamente de la UAM Xochimilco, que está más apegada a la atención de grupos en desventaja, digamos, grupos marginados, pues yo decía, no, esto no va a cuajar aquí. Pero como lo tenía muy claro, yo lo que iba haciendo era jalar todos los contenidos de los seminarios a mi proyecto, y claro, mi proyecto poco a poco se fue enriqueciendo por todo eso que fui aprendiendo. La tesis fue otro gran reto, porque cambié de metodología cuantitativa a cualitativa, y bueno, fue todo un reto y un aprendizaje también el proceso. El posgrado me ayudó mucho, no solo a comprender las organizaciones y a ver cómo se podían investigar y a ver las otras perspectivas, me ayudó posteriormente también a trabajos de gestión que he tenido oportunidad de ocupar algunas coordinaciones, porque el posgrado sobre todo me enseñó lo complejo que son los asuntos organizacionales y a comprender más a profundidad del aspecto humano de las organizaciones. Entonces, bueno, pues a raíz del posgrado, obviamente soy otro tipo de profesional, otro mucho más enriquecido, mucho más humilde, aunque como dice la doctora María Dolores, creo que todavía no he terminado, pero ahí voy. Y no me queda más que agradecer realmente la oportunidad de haber tenido esta formación. Me ha permitido el diálogo con colegas de otras disciplinas, pero bajo el punto común de qué hacemos a favor de nuestras organizaciones, de nuestras organizaciones mexicanas, de nuestra propia organización donde trabajamos, qué hacemos para solventar esos obstáculos que a veces tenemos para la mejora, qué hacemos para que nuestra profesión realmente sirva a esas organizaciones que pues a veces tienen tantos problemas, ¿no? Es una lista muy larga de personas a las cuales hay que agradecer. He citado ya a mis profesores, los más cercanos, los más eminentes, los más queridos, pero definitivamente la lista por agradecer es larguísima. Yo agradezco esta oportunidad, que sobre todo esta oportunidad que me han dado de poder ir a las sedes en Chetumal, en Los Mochis, donde tuve oportunidad de conocer otros colegas y efectivamente sentir que la familia se extendía. Pues los 25 años son trabajo de mucha gente, son trabajo inicial de los fundadores, pero también son trabajo de los que insisten en mantener esta comunidad y de abrir diálogos y de seguir formando personas con el mismo interés que es tener un impacto positivo con sus investigaciones en las organizaciones. Y pues por eso no me debo sentir más que agradecida. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Laura Peñalba. Yo quisiera agradecer a la doctora Tere Magallón, que es la coordinadora de este posgrado, por su apertura y la atinada propuesta de este panel que me hizo el honor de coordinar, dar esta coordinación, y con tan prestigiadas colegas en este área tan interesante de estudios organizacionales. Lo que hemos tenido ha sido muy rico gracias a ustedes, a los panelistas, y algunas propuestas de preguntas para que sea una retroalimentación a nuestro querido programa de estudios organizacionales, que ahora cumple su 25 aniversario y que deseamos que por supuesto sea de aquí para adelante muchos años más. Algo que es muy hermoso escuchar es no nada más el reconocimiento de todo lo recibido, que es mucho como lo se ha descrito, sino también el compromiso de cada uno de nosotros como integrantes de esta familia intelectual
para continuar colaborando y manteniendo esta familia. Muchas gracias y no sé si haya alguna pregunta, algún comentario de nuestro apreciado público. También quisiera aprovechar la oportunidad, mientras plantean alguna pregunta, por agradecer el apoyo que ha sido esencial para este panel del doctor Pablo Pairó. Le agradecemos muchísimo todo su apoyo, doctor. Por aquí hay algunos comentarios en el chat, donde es nuevamente un momento de encuentro donde se plantean colaboraciones de investigación, también la expresión del agradecimiento de sus pensamientos, análisis y agradecimientos a este programa. No sé si alguien más quisiera presentar alguna pregunta, algún comentario. Bueno, pues si no hay alguna pregunta, algún comentario, pues agradecemos mucho su presencia, agradecemos esta participación de los colegas en este panel, por supuesto la invitación y muchos saludos, muchas felicitaciones a nuestro querido programa. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto, muchas gracias, Odette. Gracias, Aida.